That meeting idea is working, but nobody's here. I wonder if I gave you the wrong meeting ID. Let me see. Yeah. Is that not working? It worked. Oh, there we go. Yep. Que bueno. There we go. La clase de español. Excelente. Mi primo favorito. Qué bueno. Sí. Okay, tenemos que hacer algo. Okay, un momento. Ay, es una persona muy interesante. I'm trying to find this so I can do half a screen share. I don't know. This is. I saw this before. Half a screen share? Does yours say speaker and gallery view at the top? No, it doesn't. And that's what I need. Yeah. So I don't know why mine doesn't. Ties and control. That's what I need. Speaker and gallery view. Can you do that? Try it to it, Tyler. Go to view. I did. It shows up that way on my screen, but oh, great. It doesn't show that way on yours. I know. So see, when I did this on another meeting on a Zoom when I was not the host, and then it showed what I wanted, what you did. And I could that way. I wonder if there's a way for me to record it. No. Hola.
Can you unhost yourself? See, it says please request record permission from the meeting host when I try to record it. Yeah, it's okay. You know, I'm just gonna have to call him or something. Because it's not showing up, but it showed up when I was a participant. Huh. So I'll find out. I've got that other class, and it's a bigger class. Uh-huh. I want that half and half. That's what you did, right? Yeah. Yeah. I could do that. Earlier, I thought, oh, well, this will be easy. And then then it doesn't show up. So I'll just call them. Okay, I había una chica se llamaba Connie. ¿Dónde estaba Connie? El mundo. New Mexico. It's obvio. Oh, sí. Obvio. Connie estaba in New Mexico. Oh, Felicity está. Hola, Felicity. Hola. Felicity, ¿dónde vives ahora? Yo vivo en Georgia. Ajá. Ahora, sí. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es en Georgia? Oh, la tempo? Tiempo, correcto. Hora is hours. What hour is 12:07. Sí, 12 y 7. Sí. Correcto. Oh, qué bueno. Muy bien. Okay, hay una chica. Había una chica. Hay una chica. La chica se llama Connie. ¿Y dónde vive Connie? En México, es obvio. Nuevo México. México es un país. Sí. Nuevo México pero, es un estado. Pero yo creo que México es más bueno de Nuevo México. Sí, es obvio. Hay otra persona. ¿Quién es la otra persona? Persona número dos. Persona número dos. Fred. Felicity vive en México. Oh. Vive en México. Me gusta. Nuevo México. Correcto. Connie, ¿dónde vives tú? En México. Sí, yo vivo en México. Felicity, tú vives en México. ¿En qué parte de México? No sé. ¿Qué parte? Tú vives en Cancún. Es obvio. ¿Y dónde vives en Cancún? ¿En mi casa? No, en un hotel. En la calle. Un hotel. En un parte del tiempo en un hotel y parte del tiempo en la calle. Es bueno. ¿Cuántos días de la semana vive Felicity en la calle? Mucho de la tiempo. ¿Cuántos días? Tres. Un mil. No, no. Hay un máximo de 7 días en no. la semana. No. No. Sí. Siete. En sí. México, diferente. No, es igual. ¿Cuántos días en una semana vive Felicity en la calle? Muchos. 6.2. Más de 7. Yo creo que es 22. No, la máximo es 7. 22. No. Felicity es 6.2. En la calle, 4.2. ¿Qué? En un hotel. Punto dos. 2 días.8. 2.8 días en un hotel. 4.2 en la calle. Es una vida fácil. Correcto. Sí, es muy fácil. Lizzy, ¿tú prefieres vivir en la calle o tú prefieres vivir en el hotel? Hotel. Okay. Es mi favorita. Okay. Ella prefiere vivir
el hotel. Tyler, describe el hotel de Felicity, donde viven. Es un hotel muy, muy excelente. Es... describe lo más, quiero saber más. Es porque es mi favorita. Y el hotel tiene 32 baños. Oh, para baños. Sí, para cada... muchos baños. Para cada... dormitorio. Oh, cada dormitorio tiene su propio baño. No, cada dormitorio tiene su propio 22 baños. Sí. Cada dormitorio tiene 22 baños. Sí. Oh, obvio, profe. Un hotel excelente. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué hay 22 baños para un cuarto? Un cuarto, cuartos, a room. ¿Por qué no? Say cuartos are rooms. Cuartos is rooms, yeah. Then what is dormitorio? In el hotel. Then what is dormitorio? Dormitorio is bedroom. Cuarto is okay, room. Just a room. Very close. You can say, like, I'm in my room, or you could say, I'm in my bedroom, and you're saying the same thing. Okay. But just another word, cuarto is just the word room. Felicity tiene un cuarto, y el cuarto es un cuarto normal o diferente, Tyler? Normal, es obvio. No, es normal porque tiene... Es normal para el hotel. Oh, correcto. No, es obvio. Correcto, es normal para el hotel. Sí. Pero... How do you say compared? Like... comparado. It's the same word. Comparado con otro hotel, no es pero normal. No es normal comparado de la, oh gosh, de otro hotel, de la, how do you say, like, is it aquí? Correcto. Sí. Comparado a los hoteles aquí, pero no comprendo, ¿por qué hay 22 baños en un cuarto? ¿Es necesario 22 baños? Sí. Es obvio, porque el hotel, how do you say the owner? El dueño. ¿Dueño? Dueño is owner, yeah. El dueño del hotel es Darwin, el mini mosquito. Y Darwin necesita... oh. Muchos baños. Correcto, porque Darwin tiene muchos amigos. Sí, es obvio. Los amigos visitan el hotel. Mosquito amigos. Correcto, ¿y los mosquitos viven con Felicity? No. No. No me gustan mosquitos, es ridículo. Un momento. Es obvio. No. Felicity, Darwin es, no es un mosquito normal. Darwin es un mosquito muy importante. Muy especial. Es obvio. Es obvio. Sorry, one moment. Darwin es mi héroe, Felicity. Un mosquito especial. Jeremy, Jeremy, ¿dónde está Parker hoy? What? ¿Dónde está Parker? Parker está... está muerto. ¿Está muerto? Sí. Oh, Parker está aquí. ¿Quién es muerto? Aquí, profe. Parker está aquí. ¿Quién es muerto? Mira, Parker está. Parker está. Parker, habla. ¿Por qué? Habla, Parker. No veo a Parker. No veo a Parker. Parker, habla. Aquí. Sí, es obvio. Oh, okay. un momento. Kelsey, tú eres Connie. ¿Qué? Vives en México, Nuevo México. Y describe la situación donde tú vives en México. La situación es
excelente, en mi opinión, porque vivo 4.2 días en la calle. Y la calle es muy excelente porque en la calle hay muchos gatos que necesitan estar duermos. ¿Cuántos gatos hay en la calle? Oh, 2.4. Oh, excelente. ¿Y por qué 0.4? Porque hay muchos mini gatos. Un mini gato no es un gato entero. Es no. Un gato. No, es un mini gato. Mini gato, correcto. Sí. ¿Y tú prefieres un gato grande o prefieres un mini gato? Prefiero gatos grandes porque son... es muy más fácil, dice, to shoot. ¿Tú matas a los gatos? ¿Qué? ¿Tú matas? Matas es kill. Ah, sí. ¿Tú matas a los gatos? Kelsey, tú eres una muy terrible persona. Ok, no soy Kelsey, soy Connie. Felicity, no es Kelsey, es Connie. Es la chica Connie. Obvio. Connie es una persona muy buena, pero Felicity, ¿no te gustan mosquitos? Sí. ¿Una mosquito es una mosquito? ¿Y un gato es un gato? ¡Dos amigas! Kelsey, tú eres Sea Witch. No. Tú eres terrible persona. Un momento, Connie, describe más de tu situación. ¿Tú vives parte en la calle y parte en una casa o apartamento o en un hotel? Oh, en un hotel. No tengo dinero para una casa o un apartamento. Es ridículo. Oh, y no tienes dinero para un hotel para todo el tiempo, solo para parte de una semana. Sí, es verdad. Correcto. ¿Y vives en la calle 4.2 días y vives en el hotel 2.8 días? ¿Y prefieres el hotel? ¿Por qué prefieres vivir en el hotel? Prefiero vivir en la calle. Oh, mejor, ¿no? Necesito matar los gatos. Es muy importante. Y la calle tiene todos. Porque tiene muchos mosquitos. Porque los mosquitos son muy buenos, pero no... No... ¿Tiene que? Un momento, Connie. ¿Tú prefieres vivir con mosquitos o prefieres vivir con gatos? Prefiero vivir con gatos muertos. ¿Sí? ¿Con gatos muertos? Sí. ¿Por qué? Porque necesito... Es muy excelente, en mi opinión. Los gatos necesitan estar muertos. Tú... No deben tener... Con 2.4 gatos... Es mucho, ¿no? ¿Hay muchos gatos en tu calle? Sí. Qué bueno. ¿Quién es la otra persona? Felicity. Una persona es Connie. Persona número 3. Es Parker. Es obvio. Es Parker. Es Parker. Gracias, Taylor. Parker es la otra persona. Parker es... ¿Cómo es Parker? Parker es... Barack Obama. Parker, terrible. Brock, describe tu situación.
Donde vives tú, bro? Muy interesante situación. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Yo vivo en Hawaii. No me gusta mi vida porque estoy un demócrata. 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 No, es un vida malo y no me gusta. Describe tu situación en Hawaii. ¿Dónde vives en Hawaii? ¿Hay pingüinos en Hawaii? Hawaii, solamente dos. Se llama Jerry número uno y Jerry número dos. Pero ¿dos pingüinos? Dos pingüinos, pero no me gustan los pingüinos porque están malos y comen pez. En mi, yo me gusta pez. ¿Los pingüinos saben bailar? No, no saben bailar. ¡Oh, ridículo! ¡Oh, ridículo! ¡Es terrible! Oh, porque los pingüinos en Hawaii eran vagabundos. Pienso que los pingüinos en Hawaii... ¡Un momento! ¡Experto del mundo! Es la verdad. ¡Experto según el orden del universo! Quiero saber tu opinión acerca de los pingüinos en Hawaii que no saben bailar. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Por qué no saben bailar? ¿Dónde está Finn? Experto del orden del universo. Es Finn. Experto ahora. Yo soy el experto de pingüinos. No, es Finn. Yo soy el ex experto del orden del universo. Oh. Tú eres el experto. Es muy dramática. Ok, experto del orden del universo. Quiero saber tu opinión acerca de los pingüinos en Hawaii que no saben bailar. ¿Por qué? Pienso que Brock debe matar los dos pingüinos. Un momento, Brock, el experto del orden del universo dijo que tú debes matar a los dos pingüinos. ¿Qué piensas de eso? Eso depende. No sé, pero hay muchas personas en Hawaii que ellos, I don't, how do you say they like? I totally heard. Les gusta bailar. Les gusta los pingüinos, pero no me gustan los pingüinos porque los pingüinos están loco. Están muy locos. No te gustan los pingüinos. Sí. Tú estás loco. Es porque la pingüina. Tengo una explanación. Son muy estúpido. Jeremy, experto. Sí, pienso que los pingüinos en Hawaii eres pingüinos falsas. How do you say brain? Teso. Cerebro. Sesos. Cerebros like cerebrum. Sesos or brains, yeah. Yo creo que los pingüinos en la Hawaii pingüinos tiene muchos mini, how do you say brain again? Mini sesos. Mini sesos. Es porque no saben nada bailar. ¿En serio? No, los pingüinos. ¿Los pingüinos es loco, loco? Yo creo que los pingüinos no son pingüinos. Yo creo que los pingüinos son. Es porque eso era pingüino. Un momento. Eso era pingüino. Un momento, experto de los pingüinos. ¿Tú crees que los pingüinos no son pingüinos? Sí, ¿por qué? Porque los pingüinos no. Los pingüinos son seagulls en Hawaii. Es porque no saben nada bailar. Yo creo que son pollos en. Oh, es posible. No, pollitos. Pollitos. Pollitos, sí. Por eso saben bailar el pollo hula. Sí. Pollito hula. Es muy difícil. Describe tu situación. Tú vives parte del tiempo en la calle.
parte del tiempo en un hotel, parte del tiempo en la calle en México, parte del tiempo en un hotel. Pero el hotel de Felicity es un hotel un poco diferente, porque cada cuarto tiene 22 baños. Describe tu hotel. Yo no soy toda contenta con mi situación, porque el hotel de Felicity tiene 23 baños, ¿sí? 23, correcto. Pero mi hotel solamente tiene 22. Y no estoy contento. Clase, es ridículo. El hotel de Connie solo tiene 22 baños. No es un muy grande problema. No tengo una vida muy difícil. Un momento, Connie. Felicity dijo que no es un problema grande. ¿Qué piensas tú? Felicity no sabe. Ella tiene un hotel con 23 baños. ¿Y tu hotel solo tiene 22 baños? Es verdad. Terrible. Sí. Oh, no. Sí. Un momento. ¿Todos los cuartos en el hotel tienen 22 baños o solamente tu cuarto? Solamente mi cuarto. ¿Cuántos baños tienen los otros cuartos? 24. ¿24? ¿Y por qué tiene tu cuarto solo 22? Porque yo soy muy pobre. El dueño. El dueño me dice que no puedo tener no puedo tener 24 baños porque yo me gusta matar los gatos y es ilegal. Correcto. Ilegal. ¿Es legal matar a los gatos o ilegal? Pero, how do you say owner again? El dueño. Pero, el dueño. Dueño. Dueño de tu hotel, no necesita muchos baños porque mi dueño. Correcto. El dueño es un mosquito, pero tú el dueño es una persona. Oh. Sí. Es diferente. El dueño del hotel de Felicity es un mosquito. Y tiene muchos amigas y amigos. Mi dueño tiene muchos amigos. Yo le doy, I give to him. Le doy, correcto. Yo le doy muchos gatos muertos a mi dueño. Oh, ¿cuántos gatos muertos le das, Connie? Todos. ¿Cuántos? Es un día normal. ¿Cuántos gatos muertos? Un día normal es 1,000.8. Es bueno. Es suficiente, pero no es mucho. ¿Por qué le das 1,000.8 gatos muertos en un día? Porque te doy. Le doy es him, te doy es I give you. Okay, yeah. Porque él es mi amigo y él necesita los gatos muertos. Y porque how do you say illegal again? Ilegal. Porque es ilegal a matar los gatos, así que necesito hide los gatos. That's new word. Esconder is the word hide. Esconder los gatos muertos. ¿Qué hace el dueño de los gatos muertos? Come. No,
Está muy contento. Pero no es mi problema. Él hace panqueques de gato. Oh, excelente. Oh. Es muy disgusto. Es bueno, no. No, es mi comida favorita. Uno del restaurante. No me gusta panqueques de gato. Es mi comida. Es mi favorita comida. Es bueno. Sí. Y necesita muchos gatos para preparar panqueques de gato. Nada de eso. Porque muchas personas van al restaurante. Y las personas piden, what is, have you had piden ever? No. Like they, or, when you order in a restaurant, las personas en el restaurante piden qué? El gato panqueque. No, obvio. Pobre personas. Es perfecto. Es un gato delicioso. Y todas las personas en New Mexico van al restaurante. ¿Cómo se llama? Personas, es muchos interesantes personas. ¿Cómo se llama el restaurante en New Mexico? Gato Panqueques. Es correcto. Panqueques de muertos. No, es gato comida. Es el secreto ingrediente. Oh, se llama la comida de gatos. Sí. Se llama restaurante de los panqueques y cosas interesantes. Pero el restaurante tiene muchas comidas de gatos. Es correcto. ¿Cuál es otra comida diferente? Panqueques de ensalada de gato. Chocolate, leche de gatos. Correcto, chocolate de gato, leche de gato, pizza de gato. Chocolate de gato. Chocolate de gato. Burritos, burritos de gatos. Burritos de gatos. Hamburguesa de gatos. Gatos. Pobre gato. Tiene todos de gatos. Es delicioso. Pizza de gato. Es una comida excelente, ¿correcto? Gata cola. El restaurante. Pero mosquito, el mosquito pizza. Y sangre de gatos para los mosquitos, sí. Un momento. ¿Tiene hamburguesa de gato? Sí. Sí. Muy el restaurante con queso y un burrito de gatos. ¿Con queso de queso normal o queso de gato? Queso de gatos. Queso de gato. No, queso normal. Parker, describe la situación. ¿Qué dices? Describe la situación. Hay un restaurante que hace muchas cosas interesantes. Hacen gato pizza, gato chocolate, gato hamburguesas, gato panqueques, es el especial del restaurante. Hay ensalada de gato también. No sé. Ensalada, what's that? Enchiladas. Salad. Ensalada de gato. Enchilada is the first. It's like enchilada, but ensalada. Ensalada, yeah. Ensalada. Brock, quiero saber si tienen ensalada de gato. Hay muchas cosas interesantes. Hay pelo de gatos en la ensalada. Hay el boca de gato. Sí, el boca de gato. Las orejas de gatos. Ojos de gato. Ojos también. Hay dos ojos. Porque naranjas de gatos y dentistas de gatos. Excelente. Comida excelente, correcto. Oh.
How do you say throw up? Yo quiero a popita. Un momento, tengo una pregunta para un experto. Las personas que experto, las personas que entran en el restaurante y comen ensalada de gato, con la boca del gato, ojos de gato, nariz de gato, pelo de gato, ¿vomitan o no vomitan? Vomita. No vomita. No vomita. ¿Por qué no vomitan? Porque ellos no comen. Porque la comida está muy buena. Pero hay personas que no le gustan. Es porque las personas ensalada tiene azúcar. Las personas no sé qué comer. Gatos muertos. Un momento, hay una pregunta. Necesito un experto. Experto, las personas que comen ensalada de gato, ¿saben qué es gato o no saben? ¿O piensan que es un otro animal? ¿Piensan que es un perro? Oh. Un perro. ¿Piensas, piensas que es un gato porque el... How do you say restaurant? Restaurante. Yeah. El restaurante nombre está... Comida de muertos, gatos muertos. Correcto, saben. Pero hay una persona que piensa que es pingüino, pero sí. El persona no puede leer. Clase. Sí. Yo tengo un tengo información muy importante. Yo tengo un restaurante. Oh, of course. Yo tengo un restaurante. ¿De comida de gatos? Un momento, yo explico la situación. Mi restaurante está en el continente de Europa. Oh, oh, es excelente. El continente de Europa, ¿en qué país? Francés. Italia. Italia, es correcto. Oh. ¿En qué ciudad? Rome. Dennis. Obvio. Oh, sí. Oh. Obvio, es excelente. Me gusta, Dennis. ¿Y es un restaurante normal o diferente? Normal, es... normal. Normal. Diferente. No, diferente. No eres normal. No, es tan normal. Un momento, clase. Es un poco diferente. Sí. Porque hay una especialidad del restaurante. No. ¿Cuál es la especialidad? No, animales muertos. Ensalada. En mi restaurante, sirvo. Can you hear the word sirvo? What does that say? I serve. Serve, okay. It's the same word. Yeah. En el restaurante sirvo ensalada, pero sirvo ensalada de varias, muchas cosas diferentes. Sirvo ensalada de... Elefantes. Elefante, obvio, correcto. Mosquito. Mosquito. Elefante. Mosquito. Ensalada de mosquito, perros, gatos, pingüino, pez, caballos, caballo, correcto. Area, búfalo, ensalada. Oh. Pero no es Larry. No es Larry, correcto. Es Larry número dos. No. Caballo, no. No existe un ensalada, es un mala cosa. No, no, no es la verdad, Jerry. No, es mi restaurante. Pero mi favorito es, how do you say unicorn? Unicorn.
Unicornio and oh, sì. Oh, es excelente. Un momento. Brock, describe mi restaurante. Brock. Oh, yo soy. ¿Qué pasa? Describe mi restaurante. Tu restaurante es un restaurante muy interesante. Hay muchos tipos de comida. Hay búfalo ensalada con mi favorito búfalo, Larry número 2. El papá de Larry. Oh, el papá. No es el... No es el famoso Larry. No es tu favorito. Mi segundo favorito. Espera. Hay unicornio. Ensalada de unicornio. Unicornio. Ensalada de unicornio. Un momento, tengo información extra. La ensalada de unicornio no es muy popular. ¿Qué? ¿Por qué? No me gusta, es mi favorito. No. Taylor Swift, una chica muy importante, fue al restaurante, pidió, ¿do you remember pidió? Ordered. Pidió ensalada de unicornio, vomitó. Oh, ¿qué? Terrible. Taylor Swift no es muy importante. Ahora Taylor Swift no eres famoso. Correcto, no. Comió, comió ensalada de unicornio y vomitó. Bla. Bla. Las otras personas. Yo creo que no es verdad. Yo no creo. ¿Por qué? Porque la ensalada de unicornio es mi favorito y no es posible que vomite. Un momento, tú no sabes. Yo sé. Estás imaginando algo que no es verdad. No. Pero no sabe, el ensalada no. De gato muerto es excelente. Oh, no. No. ¡No! El ensalada de pingüino es obvio. ¡No, es no. Unicorno! ¡Es ridículo! La ensalada de pingüino es número uno. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Sí, es obvio! No. ¡Es verdad! ¡El ensalada de gato muerto es excelente! Yo creo que pingüino es número 4. La clase sí. No sabes. Ustedes no saben. Yo sé. Porque es mi restaurante. Pero sí. Es mi estómago. Sí. Puedes usar los dos pingüinos malos en Hawaii en tu ensalada de pingüinos. Un momento. Bueno, idea. Un momento. Tyler cree que es número 4, pero no sabe. Porque, mira, la ensalada de pingüino es una especialidad. No. Sí. Porque tiene parte de pingüinos de Chile, parte de pingüinos de Alaska, y... No es pingüinos en Alaska. Pingüinos en Antártica. Pero yo creo que es excelente, pero no es pingüinos. Los unicornios no son los unicornios son muy especial porque hay no. Parte de unicornios de la imaginación de profe, parte del unicornio de imaginación de Barack y parte del unicornio de Mars. Pero Tyler, no. Las chicas... Es ridículo, clase. La ensalada de gatos muertos es... No, no, ok. No, búfalo no. Es el primero ensalada. Búfalo, las chicas les gusta mejor. Unicornos, es obvio. Sí.
Sí, y los chicos le gustan comer. Los chicos le gustan comer los unicornios. Un momento, no. Pero la ensalada... Le gustan comer gatos muertos. La ensalada es muy importante porque tiene partes de gatos de varias partes del mundo. Tiene la nariz de un gato de California. Tiene la boca de un gato de Francia. Tiene pelo de gato de China. Es excelente. Es increíble, me gusta. Quiero comer. Pero hay parte del unicornio de China. También. Parte del unicornio de China. Yo quiero comer ensalada de gatos de Antártica, porque los gatos muertos de Antártica son no increíbles. Tengo en mi restaurante ensalada de gatos con gatos de Antártica. ¿Por qué? Porque hacen enchiladas. Un momento. Los gatos de Antártica, los gatos muertos, cuestan mucho dinero. No, es verdad. Mucho dinero. La pingüinos. Profe, yo creo que profe le gustan el unicornio más de todos. Porque hay una foto. Oh. En, mira, profe. Turn around. I don't know how to say that. Hay un unicornio. ¡Profe! ¡Es un unicornio! ¡Es un unicornio! ¡Profe, no! ¡Es un gato muerto! ¡Es un unicornio que no tiene no es muerto! ¡El unicornio! ¡No le gusta! ¡Unicornio es muerto! ¡Es un caballo! ¡Pero no es! ¡Unicornio no existe! ¡Pero es un caballo! ¡No! ¡Profe! ¿Por qué no es un gato muerto? Un momento, pero quiero... Los gatos muertos de Antártica cuestan $11 cada gato. ¿Por qué? Son muy buenos. Los unicornios cuestan $1,000,000 cada unicornio. Es muy puedo ir a Antártica para ti y matar un gato. ¿Por $11? Oh, no. Tienes que matar muchos gatos. Sí, pero... $11 cada gato. No. Es ilegal. Así que no cuesta nada. Es ilegal. Legal en Antártica. Oh, sí. Excelente. Oh, me gusta Antártica mucho. Pero ahora cuesta mucho dinero porque es legal. Okay. No necesitas. Okay, todos tienen tiempo para hablar. ¿Quién sí puede hablar primero? Habla del. ¿Qué? Yo. ¿Qué sabemos? ¿Quién? ¿Qué sabemos de Brock? ¿Qué sabemos de Felicity? Sí, ¿quién? ¿Qué sabemos de Dee? ¿Qué sabemos de mí? ¿Quién? ¿Quién? Primero. ¿Quién? Kelsey, habla. You, Kelsey. Oh, sí, me. No es cierto, no. No, no, hay Kelsey. No. Es Connie. Sí, es obvio, lo siento. Habla. Let's see. Hay dos restaurantes muy famosos. Uno es de México, es excelente. Tiene mucha comida de gatos muertos. Y es mi restaurante. No es mi restaurante favorito, es mi segundo. Restaurante favorito. ¿Qué? Segundo restaurante favorito. Sí, es mi segundo restaurante favorito. Mi primero restaurante favorito es tu restaurante, profe. Es obvio, ¿no? Muy, muy excelente. Y está en Italia, pero tiene ensalada de gatos muertos y es
el ensalada favorita de mí. Es excelente. Es más bueno de ensalada de unicorno, de ensalada de caballo, de ensalada de pingüino. Es obvio. Los gatos muertos son excelentes en mi opinión. Y por eso necesito matar los gatos, porque no necesitan vivir, necesitan matar para comida. Es obvio. Ok, Brock, puedes hablar. En Hawaii hay dos pingüinos malos. Los estúpidos pingüinos no saben bailar el pingüino baile y el pingüino hula y el pingüino orange justice. Pero saben bailar el pingüino floss y en mi opinión es malo porque el pingüino floss no es un buen baile. Yo necesito una opción al matar el pobre, malo pingüinos, porque los pingüinos hacen muchos problemas en mi vida. Comen pez y me gusta el pez. Comen los, ¿cómo dice goldfish? Pez dorados. Es dorados. Y yo tengo un mascota, es Kratos. Y mi, pues ahí dice Escaratos. What is that? I don't know. Goldfish. Oh, pez dorados. Pez dorados. Pez dorados. Yo tengo un mascota, pez dorados. Yeah, that probably should be peces dorados, goldfish. It's a plural. Peces dorados, que se llama Larry el, no, Jerry. Excelente. Okay, Aubrey, habla. Yo no sé todos los historias porque yo no estaba. Tarde. Okay. Let's see. Yo pienso que Kelsey no tiene un opinión buena porque Kelsey piensa que los enchiladas gatos es enchiladas de gato o ensaladas de gato. What's the difference? Different. Enchilada es comida mexicana. Ensalada is salad. Oh, oui. Sí. I'm sorry, I've done French all summer, now coming back to Spanish is hard. So, enchiladas, and I guess enchiladas de gatos. Es más buena de enchiladas de pingüinos. Pero no es correcto. Los pingüinos es más bien de los gatos. Oh. Okay, excelente. Felicity, habla. Habla de tu situación, habla de Connie, habla de mi restaurante. Yo vivo en parte del tiempo, yo vivo en la calle y parte del tiempo yo vivo en un hotel. Y how do you say owner again? Dueño. With a D? Mm-hmm. Mi dueño en la hotel es una mosquito y no me gustan mosquitos para mi amigo y amigas, pero yo me gusta porque la hotel de me es de, tiene muchos baños, pero la hotel de Kelsey no tiene muchos baños. Oh, gosh, I'm so tired. La tiene 22, no 23, porque la dueño de la hotel de Kelsey es una persona.
Excelente. Tyler habla. Oh, it's excelente. Sí, es excelente. En mi opinión, la clase no sabe. Porque unicornos, unicornos son más excelentes. El unicornio, el ensalada de unicornos es el primero y el más bueno de todos. Es muy delicioso y es muy exótica. Hay unicornos de la imaginación del profe, hay unicornos de la imaginación de Barack Obama, hay unicornos de Mars. Es muy difícil, pero es excelente. Es posible. Hay un problema porque hay una persona que es muy famoso, que es Taylor Swift, y va al restaurante y dice, yo quiero comer una ensalada de unicornos. Y come el ensalada y vomita. Y ahora... todo el clase no sabe que el unicornio ensalada es más bueno. Obvio. Pero no es la opinión de Taylor Swift. El problema es que solo una persona tenía problemas con la ensalada. Pero tú crees que Taylor Swift es una excepción a lo normal. ¿Qué? Taylor Swift es una excepción. No, Taylor Swift no es normal. Porque Taylor Swift es normal. Pero no, tú eres correcto. Taylor Swift no es normal. No pero... es normal porque ella vomita. Ella comió la ensalada y vomitó. Todos los ensaladas. Vomitar con ensalada de unicornio o no es normal. No es normal y yo creo que Taylor Swift solamente no le gustan ensalada. No es el unicornio, es el ensalada. Pero no es importante porque la ensalada de los gatos muertos es más bueno. Connie no sabe. Los gatos muertos tienen partes de gatos de todas partes del mundo. Y el ensalada de unicornios tiene unicornios, partes del unicornios de todas las partes que no estaban en el mundo. Hay muchos. Pero los gatos deserven morir. Pero Taylor, unicornio no existe. Pero los gatos deben morir, así que es más bueno. No necesitas comer. Un momento, ¿los unicornios existen o no existen? No existen. ¿Tú puedes preguntar? Los unicornios existen en la imaginación de todas las personas. Todas las niñas. Un momento. ¿Quién es el experto del orden del universo? Los pequeños chicas. Experto del orden del universo. Es Finn. Es Finn. Finn es el experto. El experto del orden del universo. Sí. Queremos saber, ¿los unicornios existen o no existen? Unicornios existen, es obvio. Sí. Dice, según el orden del universo, unicornios existen. Oh, ahora sabemos. Sabemos que los unicornios existen. ¿Verdad? Ok, Alan, habla. ¿Cómo es la situación? Un momento, tengo una pregunta primero. ¿Tú crees que los unicornios existen o tú crees que no existen? Creo que existen. Oh, qué bueno. Me gusta, Alan. Okay, habla de los restaurantes,
Habla de Felicity, habla de Connie, habla de mí. Tenemos un mundo interesante. Tenemos dos restaurantes muy, muy exótico. Con un restaurante está en México y serva todo de gato. Serva gato panqueques, gato ensalada con gato perro. Tiene todo. Y tú tienes un otro restaurante en Italia, en Venice. Y estás, todos los ensaladas en el mundo. Ensalada de gato, ensalada de búfalo, ensalada de unicornio. Oh. Y de pescado, ¿sí? Los búfalos son muy baratos. Correcto, sí. Un búfalo no cuesta mucho. El pingüino son así, son $11. Ok. El unicornos son millones. Son muy especial. Correcto. Ok, Cooper, habla. Yo pienso que el búfalo ensalada es mejor de todo. ¿Por qué? El unicorn ensalada es número dos, así, pero el gato ensalada es número 22. ¿Qué? El gato ensalada es horrible y disgusto. ¿Por qué es gato, Kelsey? ¿Por qué los gatos deserban morir? Bueno. Cooper no sabe. Kelsey no sabe. Oh. Gato no es delicioso, en tu opinión, pero no en muchas personas' opinión. Muchas personas no saben nada. Okay, you guys, how are you doing? Do you guys have more readers to read? How advanced have you read on those books? Kelsey, have you read level 2 books? Mi Propio Auto, Donde Está Eduardo, and books like that? I don't think so. No, not yet. Okay, you know, you guys are probably far enough along. You can, there's a lot of level 2 books that you can, you need to get, and that'll give you some reading. Marco, what about you? Have you read all the level 1 books that you know of? Yeah, I've read all the level 1 books. I actually read a level 3 book the other day. What one was that? It was either, I think it might have been level 2 or level 3. It was the Don Quixote. Oh, huh? Level 2 or something. Okay. You know, you ought to get some of those more advanced books and start. Yeah. There's level 2, there's Donde Está Eduardo. It's about this girl that takes this little kid to Costa Rica and they lose the kid and everything. Perdido is about where they go to Puerto Rico. Viva el Toro is about bullfighting in Spain. Interesante. Yeah, so you guys are getting far enough. You should get... We need to talk to Kelsey's papa and get a package deal for you. We need to talk to Kelsey's papa and have him start writing some more books. Yeah, we're gonna. Yeah, they're trying to. Well, I know. Yeah. You know. After Thursday. After that's done. We'll get. I've been telling him, for the record, I am an advocate for this class. Good. We'll get a package deal for you guys for this class. By the way, one of my favorite Spanish mini novels, I haven't even finished it. I'm like
part of the way through it. It's harder, but I really love Casa Dividida. Oh yeah, a lot of good. Really interesting. It's actually a really cool book. It's about the revolution. How far have you read in that? Or Cuba. I'm not very far in. I'm like 5 chapters in, but it is. Oh, good. So that's really intense. You have to move through it slowly because it's a lot more complicated than. Yeah, that's a level 3 book. Much more advanced. So, if you'll do it, you guys, you'll learn. It's so much. You know, one thing I was talking to Tyler this summer is you guys are going to be able to test out of a lot of Spanish for college. If you want to go to college, why? Boy, this is just with what you know. But your rating is how you'll be able to get better where you're advanced. And so we're going to meet today. I'm in Phoenix today. We'll meet and talk about a package. And then make it cheap so you guys will have just start reading those more advanced books. So that'll be the best thing you can do. Okay, so how about class? Would you rather have class? Kelsey has late class tomorrow, so we can do class Thursday if you want. Is that okay for everybody? Yeah. Okay. Thursday, same time, 9:00 Thursday? So, yep. Nos vemos. We will see you then. Okay. All right. Gracias. Adios.